¿Los animales pueden predecir la muerte? Una interrogante muy frecuente entre aquellos que estudian el reino animal o entre las personas amantes de la naturaleza es si pueden los animales predecir la muerte. Son varias las historias de gatos y perros que de algún modo se las ingenian para saber si sus amos están enfermos e identificar el momento postrero. ¿Se trata esto de algún sexto sentido o poseen habilidades ocultas que aún ignoramos? He aquí algunas de las respuestas que los científicos han logrado. Gatos que predicen la muerte. Uno de los ejemplos más ilustrativos de gatos que predicen la muerte apareció en julio de 2007 en Estados Unidos. Se trataba de un gato, de nombre Oscar, que vivía en un sanatorio y parecía predecir el final de los pacientes, mucho tiempo incluso antes de morir. Se dice que sus vaticinios eran muy exitosos, y que si se le echaba de la habitación del enfermo en fase terminal comenzaba a maullar. Al morir el paciente, Oscar los lamía y se retiraba. El sentido del olfato de los animales. Las explicaciones a este fenómeno, aunque no conclusivas, apuntan a que tanto las personas como los animales que están muriendo producen un tipo de olor que es detectado por el fino sentido del olfato de los animales. Este olor proviene de sustancias químicas secretadas en el organismo. Los expertos en felinos aseguran que los gatos pueden detectar cuando están enfermos tanto humanos como sus semejantes. A diferencia de los animales, los seres humanos no podemos detectar aroma alguno. En cuanto a los comportamientos vigiles de los animales, los científicos creen que pueden ser una copia de las conductas humanas. En el caso de Oscar, el gato probablemente estuviera reproduciendo una conducta aprendida del equipo de salud que atiende a los enfermos, cuyos miembros suelen mantenerse cuidando a los pacientes hasta el último aliento. Predecir la muerte no es la única de las habilidades sensoriales de los animales. Estos también pueden detectar tipos específicos de enfermedades a partir del olor que se produce en los organismos, como en el caso del cáncer. Los estudios han mostrado que los canes son capaces de detectar el cáncer de vejiga tan solo oliendo la orina de los pacientes. Otros pueden ser entrenados para predecir ataques epilépticos o infartos inminentes. Para ello se les enseña a identificar no solo olores, sino también cambios en el cuerpo como la dilatación de las pupilas. Los científicos creen que los perros, al descender de los lobos, mantuvieron sus mismos recursos evolutivos, esto es, detectar si algún miembro de la manada está enfermo o morirá. Es un hecho que los animales pueden predecir la muerte, pero no se trata de ningún modo de un sexto sentido, sino de un refinado sentido del olfato, habilidad importante del reino animal, que puede haberlos ayudado a adaptarse en los más complejos hábitats y situaciones.